Esto es Entre Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de freestyle, un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal, amigos de Entre Rimas y Gallos? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 49 del podcast de freestyle difundido en la República y Libro. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que fue la segunda jornada de la FMS Chile, que se realizó el último sábado y que confirma algún nivel de algunos MCs que ya han mostrado buen desempeño en la primera jornada, y en la segunda se ha replicado ese nivel, valga el caso de Ricto y de Pepe Grillo también. Pero bueno, antes de comenzar con el programa de lleno, quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Pedro, que me acompaña en este episodio. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Sí, hablar de FMS Chile, lo que dejó, lo más destacado. Por ahí hay un tema en particular con el menor y sus últimas performances. Si bien son dos fechas, da para hablar porque es raro verlo así, ¿no? Y calentar lo que se viene el sábado, que es un día pucha, para meterle de lleno, son tres eventos. Algunos seguramente se cruzarán por ahí, pero bueno, es FMS Perú, FMS España y la primera final de Red Bull en Chile. Exacto, así es. A ver, antes de comentar de lo que fue la última jornada de FMS Chile, vamos a repasar los resultados. Ricto le ganó a Teorema tras una réplica. SZ le ganó al menor sin réplica. Pepe Grillo le ganó a Tom Crowley sin réplica también. Joker le ganó a Nitro tras una réplica. Y Acertijo ganó al otro Joker sin réplica. La tabla de posiciones deja a Pepe Grillo con 6 puntos, Ricto con 5, SZ con 5, Acertijo con 3, Teorema con 3, Joker con 3, Tom Crowley tiene 2, al igual que Nitro. El otro Joker tiene 1 punto y cierra la tabla el menor, que hasta el momento no ha sumado puntos. 2 jornadas y 2 derrotas para el menor, que sorprende bastante por cómo cerró la temporada pasada, incluso participando en la FMS Internacional. Sorprende bastante el nivel que ha mostrado hasta el momento. Ahorita vamos a comentar un poquito más sobre su desempeño. Pero en general creo que esta segunda jornada de FMS Chile ha sido mejor que la primera, al menos para mí. Yo he disfrutado, he visto gran parte de las batallas en vivo, las otras ya la vi en repetición. Y hay que resaltar acá bastante el nivel de Pepe Grillo, ¿no? Con un Tom Crowley que ha estado en un nivel también bastante alto. Sin embargo, Pepe Grillo creo que supo utilizar sus mejores recursos, respuestas, ingenio, bastante ataque. Y yo creo que si mantiene ese nivel, ya en esta segunda jornada puedo decir que se está perfilando como uno de los favoritos, ¿no? Luego, la batalla más esperada por ahí, que fue justamente la primera batalla entre Ricto y Teorema. Yo creí que, si bien es cierto, la victoria fue para Ricto, pero no fue con el nivel, digamos, que la gente esperaba, ¿no? Incluso esperábamos un poco más de Teorema. Para mí esta fue directa de Ricto, directa, pero se fue una réplica. Y en la réplica me pasó lo contrario, que la réplica yo sentí que se la llevaba Teorema, pero no fue así, ¿no? Final, creo que ya es un tema de ver detenidamente ahí, puntuando patrón por patrón, y ver la sumatoria final, ¿no? Esta victoria le permite a Ricto conseguir su segundo triunfo consecutivo. Se mantiene en lo más, bueno, segundo puesto, compartiendo con, no, debajo, con un punto menos debajo de Pepe Grillo por el tema de la réplica. Y luego SZ creo que no tuvo mayor problema contra el menor, lo ganó sin réplica. Ya vamos a hablar del menor. Joker le gana a Nitro tras una réplica. Acá también yo esperaba un poco más de Nitro, de verdad. Ya dos derrotas consecutivas, como que se complica un poco su situación. Si Nitro tiene aspiraciones de llegar a lo más alto, debe despertar ya porque en los rivales empiezan a despejar, a dispararse, y luego se le puede complicar, ¿no? Acertijo le gana a Joker, el otro Joker, sin réplica. Yo creo que es un triunfo también ahí bastante, bastante claro, ¿no?
En esencia, yo creo que, repito, ha sido un mejor nivel que el de la el mostrado al de la jornada pasada. Y esto es una constante que se repite en otras ligas, donde ya poco a poco vamos viendo el nivel de los MC, ¿no? Pedro, ¿qué opinión tú de esta primera jornada de Chile? Coincido en casi todo, te diría. Por ahí, a ver, Pepe Grillo, no por nada, mi campeón de Chile en la Red Bull 2017-2018, está mostrando el nivel que supo volar en la Red Bull precisamente. Ya acomodado un formato de FMS que es en Chile la segunda temporada. También para mí es un candidato junto a Arlington, creo que de ahí no debe salir. Bueno, Teorema es el vigente campeón, es uno de los mejores MCs del mundo, pero por ahí no está en su mejor nivel. Yo creo que en esa tercera posición coloco Teorema porque siempre es peligroso, ¿no? Pero de repente digo, formidable, un gol de tempo de los mejores que he escuchado últimamente, mucha respuesta, mucho ingenio, mucho flow. Muy completo, realmente, en estas dos primeras jornadas lo que ha mostrado el Pepe. Y el Recto, bien lo decías, también para mí era directa de Recto contra Teorema. En la Red Bull, yo le di un barco, sinceramente. No sé si fueron dos réplicas o fue... Creo que fue una réplica. Sí, fue una réplica. Ajá. Incluso yo consideré que podía irse una réplica más. Pero antes sí me había parecido... Recto superior, por un poco Teorema, pero me alegra, a mí particularmente me alegra que estos dos MCs estén en la cúspide ahorita. Veremos si podrán afianzarlo con el correr de las fechas. Y bueno, SZ contra el menor, sin despeinarse, detrás de SZ mantuvieron un nivel parejo sin resaltar mucho. Bueno, el menor tuvo muchas trabadas, no acababa las frases, no completaba las ideas que tenía en la mente, por haber unas cosas interesantes, pero no las podía rematar. Bueno, recordemos que el menor en la primera temporada de FMS Chile tampoco es que estuvo en la primera parte de la tabla, antes de la primera internacional. De hecho, Stigma le quita el puesto, creo, lo deja en la quinta casilla, o sexta, no recuerdo bien. Pero claro, el tema ahorita es precisamente lo que tú mencionabas, cómo acabó la temporada pasada el menor, ¿no? Dando espectáculo en Chile y también en la Hot Level, incluso estuvo en la FMS Internacional. Así que, sinceramente, es un tema que parece más emocional, más personal. No creo que su rendimiento sea así porque simplemente no le da la gana de rapear. Más bien creo que hay un tema ahí que le debe estar acechando, un tema psicológico. Esperemos que pueda levantar, ¿no? Porque definitivamente es uno de los... Al menos era uno de los MCs a tomar en cuenta para esa temporada. Podría haber atacado tranquilamente en esta FMS Chile. Lo que decía en el Nitro, bueno, su estilo es muy, o sea, sin ser despectivo, es un estilo básico intentando ser contundente, ¿no? Da golpe tras golpe tras golpe. Y en esta FMS en particular, que hay muchísima gente con métrica, con mucha técnica, el flow. Creo que eso le está pasando un poco factura a Nitro, que no ha reinventado su estilo en alguna parte en particular. O sea, creo que sigue manteniendo su esencia, pero no ha retocado algunos temitas que por ahí hubiesen sido buenos, ¿no? Considerando que esta FMS en Chile debe ser de las más trinqueras en todo el circuito. Finalmente, creo que me queda por hablar de Joker. Perdió contra Acertijo, creo que Acertijo fue superior sin ningún lugar a dudas. Y el otro día me gustó bastante, o Joker, ¿no? Que batalló contra Nitro precisamente. Se soltó un poco más, o sea, ya se empieza a soltar. Vemos ese Joker de la calle, de la Ben, que es uno de los ingenios más extraordinarios que he escuchado en el último tiempo. Ya se empieza a soltar, él sabe que con las temáticas, con el easy, el hard mode, puede hacer bastantes puntos. Y bueno, lo demostró ante un rival sólido y muy constante, como le dije antes, como es Nitro. Y eso, básicamente, ¿no? Haciendo énfasis en el tema de Pepe Grillo, en Ripto y el menor con esta caída de nivel bárbara, ¿no? Que ha tenido. Sí, de acuerdo. Yo quería ir agregar un poquito sobre el rendimiento del menor. A ver, ¿cuántos años tiene el menor?
Detner 17, 18. No, creo que tenía 18 por ahí, 19 máximo, 17 y 18. A ver, lo que pasa es que, a ver, tenemos una imagen del menor del cierre de temporada pasada con un nivel altísimo, ¿no? Y incluso él se autodenomina el heredero al trono. Y eso daba a entender de que la próxima temporada del menor se venía con fuerza. Incluso yo, antes de que empiece la temporada en FMS Chile, yo para mí era uno de los candidatos, ¿no? Ahora, bien dices tú, este no es el nivel del menor, ¿no? Y eso puede ser producto de algún tal vez problema personal, de repente no está tan animado en la competencia. Sin embargo, pese a esos detalles que desconocemos, no tampoco quiero especular qué es realmente lo que sucede con él. En pasajes de sus batallas ha mostrado esa construcción de rimas que nos tenía acostumbrado, pero que no lograba cerrar o no lograba hacer su última línea de la mejor manera. Y tal vez eso lo perjudicaba a la hora de la puntuación, ¿no? Pero a esta segunda jornada creo que el nivel fue incluso por debajo de la primera jornada, que ya estaba siendo malo. O sea, no fue el mejor nivel en la primera jornada, y en esta segunda jornada el nivel estuvo muy por debajo todavía. Entonces, yo creo que quiero entender de que son malos momentos. Y espero que la gente que está cerca a él pueda aconsejarlo y que más allá de recuperar su nivel, que todos conocemos, se divierta con lo que hace y que transmita eso que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, creo que está descolocado, está enfocado precisamente en hacer su rap, ¿no? O sea, como tú bien dices, el tema de la construcción de las frases y de empezar con una pequeña historia, por decirlo de un modo, para terminar con un remate efectivo, un punchline, eso es lo que le está faltando, y eso es una de las cosas que más hacía bien, pero no solamente el tema de matriclear, sino el remate. Creo que lo considero yo como uno de los mejores, pero bueno, sabes qué le pasa, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, esperemos ya en la siguiente jornada tener un mejor rendimiento del menor y ya pronto verlo sumar puntos para que pueda aspirar de cierta manera a alcanzar los puestos más arriba de esta jornada, esta FMS Chile, ¿no? A ver, Pedro, comentabas exactamente el día sábado 12 de septiembre, ya habíamos hablado también en un episodio anterior, se viene tal vez de los días más, ¿cómo decirlo?, más abultado de freestyle en mucho tiempo, si no es el día con más eventos, ¿no? Y eventos de gran nivel. Tenemos, a ver, para empezar, la FMS España, por un tema de horarios, va a arrancar primero la segunda jornada de FMS España, luego tenemos la tercera jornada de FMS Perú, y finalmente la primera nacional de Red Bull que se va a realizar en Chile. El único horario que falta confirmar es el de Red Bull, si mal no recuerdo. Y a ver, ¿qué expectativas para este sábado que pinta ser inolvidable? Mira, a ver, la tercera jornada de FMS Perú ya va a tener a los MCs más consolidados. Recordemos que antes que se nos pase, un día antes tendremos una batalla pendiente entre Ramset y Stick. Así que eso va a balancear un poco más el tema de la tabla de posiciones. Stick hasta ahora no va a poder participar, ya va a tener su ansiado debut, y Ramsey, si bien perdió contra Skin, mostró muchísima muchísima chapa como candidato, ¿no? O sea, desde que perdió, nunca se mostró débil o tenía problemas con el formato, y eso estuvo muy bien. Y tenemos batallas bastante interesantes, como por ejemplo Necro contra Ramsey, precisamente va a tener dos batallas en 2 días. Necro, que descansó también en la jornada anterior por no haber competido contra Steam, veremos qué tal sea ese duelo, que pinta como uno de los mejores. Aún falta confirmar 2 batallas más, pero tenemos Jax contra Choque, que rememora un poco esta amistad que han formado tras la doble en 2019. Y duelo contra Strike, un duelo más o menos necesitado. Strike le ganó con una réplica a Linsen,
no hubiera caído en sus primeras presentaciones, así que estaba obligado a ganar, ¿no? Sí, es verdad. Ojo, ojo con la batalla entre Jayce y Choque, ¿eh? Si bien es cierto, algunos pueden decir que puede ser fácil para Jayce. Choque en la última jornada contra New Era ha despertado bastante y por ahí se puede dar una buena batalla por la relación que tienen entre ambos de God Level. Yo sospecho que por ahí algunas rimas referentes a ese evento van a salir, así que nos podemos enterar de algunas cosas que tal vez nadie sepa en esa batalla. Es para mí muy, muy entretenida y espero que estén en su mejor nivel, ¿no? Luego, Necro versus... Dale, dale. Sí, no, te decía, esta es la primera de las batallas entre el trío de Godley, ¿no? Porque después vamos a tener Jayce contra Necro, vamos a tener Necro contra Choque, entonces va a estar bien chévere eso. Sí, de acuerdo. Y luego Necro versus Rancid, ambos con bastante agresividad, también es una de las batallas que probablemente dé que hablar. Y bueno, ya el resto de enfrentamientos ya nos iremos enterando estos días una vez que la organización haga los comunicados oficiales, ¿no? Bueno, y luego FMS España, que siempre da que hablar, que es digamos de los pioneros es el pionero en FMS y el nivel de los MCs de ese país siempre es bastante alto. Entonces, desde muy temprano vamos a estar ahí con la cobertura desde la República, y igual con las notas en vivo y buscando siempre lo mejor para todo el mundo, para toda la gente que sigue el freestyle desde sus hogares, ¿no? A ver, Pedro, ya creo que en los próximos días estaremos haciendo la apuesta con los muchachos, a ver si ya esta vez nos toca ganar. La primera jornada de FMS Perú la ganó Nicole, creo que no hicimos su reconocimiento, tenemos un grupo ahí. Y la segunda la ganó Sandra, así que las chicas están ahí, sí, están bastante acertadas con los resultados. Esperemos que ya en esta tercera jornada nos podamos reivindicar y poder competir con ellas, ¿no? Pero bueno, a esperar. Comentarios finales, Pedro. Sí, antes de dar ya el cierre de esa nueva edición, comentarte de las batallas que ya están pactadas para FMS España. Hay una muy interesante. Por ejemplo, tenemos la batalla entre Bennett y Mr. Ego, que bueno, pinta para ser de Bennett, pero Mr. Ego para mí es uno de los mejores momentos en la primera jornada. Quién sabe, alguna sorpresa pueda ocurrir ahí. KRC, el duelo de Flow. Un buen duelo de Flow ahí de estilo rico ahí entre ambos en sí. Y la gran batalla, creo que sin lugar a dudas, será la de Sasco con Sweet Pain, recordando que esa fue la última final nacional de España, ¿no? Que ganó Batallón. Sí, Batallón. Y bueno, Red Bull Chile con algunos nombres interesantes. Por ejemplo, vamos a tener la presencia de Metalingüística, vamos a tener la presencia de Joker, de los jurados de FMS, y Fire va a estar compitiendo también. Vamos a tener Stigma, una gran vuelta de gran Stigma a Red Bull. Joker, Acertijo, que se quedaba a puertas junto con Diego de la última final que ganó Teorema, y ese es uno de los nombres que tenemos para este sábado. Sí, de acuerdo, Pedro. Entonces, nada, esperar lo que vaya a suceder este sábado. Yo creo que opciones para ver freestyle hay, tanto para los que siguen, también para los que recién empiezan a conocer este mundo, se pueden divertir en casa. Así que, nada, ya estamos el siguiente martes. Ahora vamos a grabar todos los martes para analizar lo que fue esta jornada maratónica de freestyle que se va a dar el sábado. Y ya vamos también viendo otros temas de acuerdo de cómo se desenvuelven los temas también en la semana, ¿no, Pedro? Sí, bueno, muy, muy entusiasmado por este sábado, toca bastante trabajo, pero también disfrutar de cada una de las batallas. No me queda duda que mínimo un batallón por evento vamos a tener. Así que nada, decirle a la gente que se anime, por ahí los que no están muy pegados a esta disciplina, no es como algunos de pintan, no es todo lisura, no es todo, ¿no? Malas cosas, sino hay mucha adrenalina, además de un léxico gigante que los MCs saben cómo tirar en cada uno de sus rimas. Así que desde acá van a animarles a que puedan pegarse la transmisión de la República el sábado. Listo, eso fue todo, hermano, nos vemos el siguiente martes. Listo, un saludo para todos. Listo, nos vemos.
Esto es Entre Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de freestyle, un podcast exclusivo de la República.